joven, tú mereces. El ingenio, la creatividad, el esfuerzo, la superación, la identificación con la ideología del servicio público son elementos que jamás una máquina podrá poseer. Lo que verán en unos minutos más son carros bomba, fierro, aluminio, micas y accesorios, pero tripulados por hombres y mujeres dispuestos a morir por el bien de los demás y que hoy presentamos a la comunidad. Hoy presentamos en esta plaza las nuevas unidades al servicio de la comunidad. Me refiero al carro por escala Q2, marca Kingston Fire, el modelo Spartan, año 2011. Estamos en su comuna, nuestro cuerpo de bomberos efectivamente vende, digamos, el cuerpo de bomberos de San Bernardo, en su historia. Estamos felices hoy esta tarde, queremos compartir junto a ustedes esta enorme felicidad de nuestra comunidad, el resguardo, la seguridad, es tan importante para todas las personas. Chile hoy día atraviesa situaciones de emergencia muy complejas en la zona sur de Chile, del país, y muchas veces la emergencia. Los dispositivos están a la altura de esa emergencia. Yo creo que estas iniciativas son las que engrandecen y que dan la posibilidad de que nuestras comunidades sientan la seguridad de nuestros cargos socorristas, cuerpos de bomberos, etc. Saludar también especialmente al consejero regional José Zuleta, que en nombre del Consejo Regional estaba esta tarde junto a nosotros. Saludar al superintendente Bustamante. Hace parte el otro consejero Bustamante, también un saludo para él porque es un hombre que se juega mucho con los temas, digamos, de bomberil. Saludar a los distintos directivos, digamos, del cuerpo de bomberos de San Bernardo, el Bosque, y a cada uno de ustedes, vecina y vecino. Brevemente, Bomberos de Chile juega un rol súper importante destacado. Y da un gusto y un orgullo tremendo saber que una institución como esta, que ha puesto, digamos, corazón, voluntad solidaria, para ayudar y colaborar, ¿no es cierto?, en los momentos que sean de la vida cotidiana nuestra, esté hoy día, ¿no es cierto?, colaborativamente en nuestro país, de alguna manera esté reconociendo a través, digamos, de la entrega de estos dispositivos que son tan importantes para la labor de seguristas que ellos realizan. Es sumamente relevante. Yo solamente quiero destacar que de manera anónima, cada uno de los bomberos de Chile y los nuestros de acá, de San Bernardo del Bosque, están, ¿no es cierto?, protegiendo nuestras vidas cotidianamente, poniendo muchas veces su vida familiar, su vida personal en disposición para defender nuestras vidas. Así que un abrazo grande y un tremendo apoyo, y estamos todos felices, tanto San Bernardo como el Bosque, por supuesto, nuestras comunidades, por estos lindos carros que son de alta tecnología y que cuestan, digamos, a nuestro país una cantidad de recursos tremenda. Así que muchas gracias y felicitaciones, digamos, tanto al Consejo Regional, a su intendenta, a la alcaldesa y, por supuesto, al cuerpo de bomberos de San Bernardo, digamos, por darnos esta oportunidad como comunidad de saber que sin duda nuestros bomberos contarán con las herramientas para responder. Hola, buenas noches. Cariñoso saludo a mi colega Sadimelo, a nuestro querido consejero regional, el día único, grande,
a nuestro superintendente, a todo el cuerpo de bomberos, a nuestro amigo que se llama Canje, ¿verdad? Los amigos de Valparaíso, que ya son parte de la familia San Bernardina, ellos son Canje de la segunda compañía nuestra. Bueno, ver esta belleza acá, francamente, es lo que nos merecemos como comuna. Somos la séptima comuna más grande del país, no exenta de muchas desgracias que hemos sufrido en el último tiempo. Por eso que esto viene a ser un regalo en el 2012, viene a ser un premio para nosotros, personas que admiramos mucho lo que son nuestros bomberos, amigos y voluntariados más nobles del país. Superintendente, usted me dice que esto es un hecho histórico. Y qué bonito para nosotros, con el consejero, con el alcalde, la comuna del Bosque, ser parte de este momento histórico donde podemos recibir una inversión tan grande para ambas comunas. Ojalá, uno dice, no tuviésemos que ejecutar la ayuda a las bombas, pero la realidad es esta. Porque no solo las compañías de bomberos están en los incendios, también están en los accidentes, también muchas veces están en las inundaciones, en fin, siempre están allí para protegernos, incluso en los grandes eventos. Yo, por mi parte, superintendente, agradezco en nombre de la comunidad San Bernardina el esfuerzo que han hecho por todos nosotros. En el tiempo que yo estaba, una linda relación con bomberos, cuente conmigo, aquí hay un aporte de los San Bernardinos, porque la plata municipal es de todos los San Bernardinos y está bien gastada en ustedes. Mi compromiso con ustedes, por supuesto, seguir colaborando, a bomberos darles las gracias como siempre, mucho éxito, también manifestarles mi sentir por la pena que estamos viviendo en Chile hoy por lo que está pasando en el sur. A los amigos de San Bernardo, aprovechar de decirles que estamos haciendo una campaña porque San Bernardo se va a poner con el sur y partimos el día lunes en la tarde con una ayuda. Así que vamos a ser solidarios, aproveché esta instancia para pedir a los San Bernardinos que nos pongamos las pilas y nos puedan ayudar, y vamos a llenar un camión con ayuda para el sur. Pero hoy día celebremos esto, tengo muchas ganas de saber cómo se inauguran o se bautizan estas bombas, superintendente. Parece que hay agua preparada por ahí, así que alejarse del sector, así que démosle a comenzar el año. Sí, voy a andar. ¿Era eso? Debiera ser, ¿no? Muy bien. También es partícipe de la empresa. Por acá, alcalde, pacificado. ¿Hay tu carro, Mario? Ya. Acá está el capitán. Acá, alcalde. Siente su carro. Nueva.
alcaldesa, alcalde, superintendente, bomberos y bomberas. Yo creo que hace un par de semanas atrás, en este mismo espacio, estuvimos celebrando la fiesta de la primavera, que fue un aporte junto con la Municipalidad de San Bernardo que hizo el gobierno regional y que pudimos disfrutar los sanbernardinos aprovechando lo que es celebrar una tradición histórica de nuestra comuna. Y hoy día, pocos días después, pocas semanas después, tenemos la oportunidad de disfrutar también esta fiesta. Porque estos carros que hoy día tenemos aquí, que van a ser seguridad, que van a ser protección de nuestras vías, también son una fiesta que San Bernardo ofrece a sus vecinos. Yo, a nombre del Consejo Regional, del Gobierno Regional, tengo el orgullo de poder nuevamente estar entregando estos hermosos carros que van a servir, como les digo, a nuestra seguridad, a la seguridad de los vecinos, a la tranquilidad de los vecinos. Quiero decirles de que estoy personalmente muy contento y creo que el ver no solo a los bomberos con esta alegría, sino que ver a los vecinos disfrutando de estos hermosos carros, nos hablan de hoy día, que hoy día tenemos un San Bernardo mejor. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer esta fiesta, hoy día tenemos la oportunidad de recibir también en un hermoso bautizo a estos tres hijos de San Bernardo y este cuarto hermano del bosque que van a estar cuidándonos y protegiéndonos del mal, de la inseguridad, como son los incendios. Queridos amigos bomberos, siguen siendo nuestros chicos buenos. Querida comunidad de San Bernardo, queremos decirle que nuevamente estamos de fiesta y podemos ser un poquito mejores. Muchas gracias. Felicidades. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre a hacer cosas grandes y bellas. Te pedimos por los que usen estos vehículos, que recorran su camino con precaución y seguridad, y que en el cumplimiento fiel de su misión de protección hacia los desvalidos, experimenten siempre la compañía de Cristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que mientras asperjamos con agua bendita los carros, recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Buenas noches, señora alcaldesa, señor alcalde, señor consejero regional, párroco de la comuna, señor secretario nacional de bomberos de Chile, señor vicesuperintendente, miembro del directorio general, miembro del Consejo Superior de Disciplina, bomberos todos, amigos de la comunidad. ¿Por qué bomberos de San Bernardo lo quiso hacer aquí? Porque estos carros bomba son producto de un tema en un momento dado político por el gobierno regional, de un tema de amorosidad, podríamos decir, de la comunidad. Porque nosotros queremos hoy día demostrarle a la comunidad que está aquí, que lamentablemente están tapados los carros, que estos carros bomba de los 184 millones de pesos que puso el cuerpo de bomberos, gran parte es de la comunidad, lo que nos dan los vueltos en el supermercado, lo que nos ayudan con las rifas, nos ayudan con las colectas. Aquí está la demostración de la transparencia del cuerpo de bomberos, en que aquí están los carros, en esto se usa la plata. Por eso les digo muchas gracias a la comunidad de San Bernardo y a la comunidad del Bosque, porque estos carros son de ustedes. Ustedes colaboraron para traer
estas máquinas de material mayor. Creo que es sumamente importante destacarlo y decir que los bomberos de San Bernardo son y van a seguir siendo parte de esta comunidad y la institución más valiosa y más transparente del país. Segundo lugar, y perdonando a los concejales, los dejé afuera, y al director de la décima de Valparaíso, decirles, señores, que me siento orgulloso de ser subintendente de este cuerpo bombero, traer tres máquinas nuevas, cero kilómetros, y traer una máquina usada para la séptima compañía americana es sumamente importante. Creo que los bomberos nos sentimos fortificados con esto para poder seguir ayudando a la comunidad todos los días del año, los 365 días, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Creo que hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo. Hay desgracias lamentables en el sur, pero nosotros tenemos que seguir igual. No nos van a minar esos problemas, esa muerte. Tenemos que seguir ayudando a la comunidad. Para eso estamos, para eso jugamos y dijimos, tenemos que ayudar a la comunidad de San Bernardo y el Bosque. Creo, señores consejeros, señora alcaldesa, señor alcalde, que la misión está cumplida. Nosotros cumplimos, ustedes siguen cumpliendo con nosotros, el Bosque también va a seguir cumpliendo el próximo año, este año con nosotros. Esto trae más gastos, pero de alguna forma lo vamos a solventar porque lo necesitábamos. Necesitábamos este tipo de máquinas para poder seguir surgiendo. Le agradezco a los concejales que también en su momento votan por la subvención para el Cuerpo Bombero de San Bernardo. Aquí está invertida, señores concejales, está bien invertida y transparentemente. A toda la comunidad le vuelvo a reiterar y agradecer esta gran fiesta que nos están dando los bomberos. Estamos muy agradecidos a ustedes y muy agradecidos a la comunidad porque los bomberos de San Bernardo y los bomberos de Chile siguen y seguirán ayudando a la comunidad. Muchas gracias. Autorización al superintendente para dar inicio al desfile final. A los sones del himno institucional desfila el cuerpo de bomberos de San Bernardo, encabezado por su comandante, don Guillermo Troncoso Morales. Frente a las autoridades, la primera compañía, bomba Libertador Bernardo King, al mando del teniente primero.
bombero don Carlos Ormazábal Ríos. Desfila también la brigada juvenil doctor Luis Sepúlveda Salvatierra, acompañado por la brigada juvenil de la segunda compañía del Cuerpo de Bomberos de Quillota. Desfila frente a las autoridades la segunda compañía Bomba Domingo Izaguirre, al mando de su capitán don Marcelo Pinto. Les acompaña la unidad de canje, la décima compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, fundador del Movimiento de los Bomberos de Chile. Desfila la tercera compañía, Bomba Chile España, al mando del teniente primero don Mario Picar. Desfila también su brigada juvenil. Desfila la cuarta compañía, Bomba Chile, al mando de su capitán, don Bernardino López. Desfila la quinta compañía, al mando de su capitán, don Luis Valenzuela. Desfila la sexta compañía al mando de su capitán don Alejandro Villarroel. Desfila la séptima compañía don Manuel Llor al mando de su capitán don William Martínez. Desfila el material mayor del cuerpo, encabezado por la unidad K1. Desfila frente a las autoridades del carro BX2. Carro de especialidad H3. Me está tapando, no se puede. Carro de 4 pertenece a la cuarta compañía que presta servicio en la comuna del Bosque. Agradecemos la presencia de las autoridades, pero especialmente de la
comunidad que está aquí presente. Queremos que ustedes mismos se den un gran aplauso, porque estos carros son fruto del esfuerzo de la...